Pueblo Nuevo, 83 años. Orgullo de su gente cálida, trabajadora y hospitalaria, que a lo largo de la historia ha contribuido con el crecimiento del municipio al que pertenece, a saber, Álamo Temapache del estado de Veracruz, y que con su empuje y dedicación ha sido parte importante de la historia de todo el municipio, logrando ser uno de los ejidos más importantes y que aportan más servicios y progreso a la capital mundial de la naranja. Este 20 de agosto cumplió su 83 aniversario desde su fundación. Pero, ¿cómo se fundó? ¿Cuáles fueron sus aportaciones para lograr conformarse como un gran pilar no solo del municipio del que pertenece, sino más bien de toda la zona norte de Veracruz? Conozcamos un poco más de esta hermosa tierra, corazón de Álamo Temapache. Esta congregación llevó el nombre de Pueblo Nuevo Álamo, debido a que se proyectó que fuera una reubicación de lo que hoy es la cabecera municipal. Esto después de la inundación que sufrió Álamo en el año de 1930. Por lo que cuenta la historia que los primeros fundadores, el señor Patrocinio Juárez y Raimundo Martínez, don Pablo García, Crisóforo Pérez, don Pánfilo García y Ausencio Juárez, destinaron un espacio de 70 hectáreas para ese propósito, por lo que se comenzó el trazo de la zona urbana. Para el 20 de agosto de 1935, el general Lázaro Cárdenas del Río emitió la resolución presidencial mediante la cual les fueron otorgadas 902 hectáreas como dotación de la ex hacienda de Álamo Ocicuac, por lo que se funda legalmente el ejido de Pueblo Nuevo. Eso es un agradecimiento a los fundadores. En 1935, desde el 29, anduvieron haciendo sus gestiones para conformarse en lo que hoy conocemos como el ejido Pueblo Nuevo, un ejido en crecimiento, un ejido de trabajo, un ejido que todo lo que hemos tenido y lo que se ha hecho de infraestructura se ha hecho a través del esfuerzo de los compañeros ejidatarios, y que esto nos ha llevado, bueno, a contar con varios espacios que tenemos que nos permiten que no nada más los disfrutamos nosotros los ejidatarios, sino para toda la población de este bello. Primera obra de infraestructura, Escuela Primaria Enrique C. Repsamen. Hoy la Escuela Enrique C. Repsamen goza de pleno reconocimiento por los logros alcanzados en distintas áreas educativas y deportivas, pues ha sido ganadora de muchas olimpiadas de matemáticas y de competiciones deportivas, consolidándose como una escuela de gran nivel educativo. Sin embargo, esta escuela es la primera obra de infraestructura que se construyera en Pueblo Nuevo, ya que se estableció en 1935, mismo año de fundación del ejido, con tres primeros grados. Ya para 1968 se construye el primer edificio con seis aulas, por lo que a partir de entonces se pudo atender de primero a sexto grado. En el año de 1935 se instala nuestra escuela primaria Enrique C. Repsamen. Nada más había hasta tercer año, se podía cursar. Posteriormente los alumnos tenían que acudir a la escuela Salvador Díaz Mirón. Era una galera donde daban clases de primero a tercer año nada más. ¿En dónde primero, estaba? Segundo, nada más. ¿En dónde tercero estaba ubicada la galera? Estaba ubicada, digamos, aquí en la calle Francisco Cruz. Se amplían los terrenos de Pueblo Nuevo. No tardó mucho tiempo en que algunos campesinos, vecinos del ejido, solicitaran la ampliación del ejido al no tener tierras que sembrar, por lo que el 4 de octubre de 1971 se hace la entrega de la resolución presidencial mediante la que se dota de 260 hectáreas. Años duros, años tensos en los que la lucha por las tierras hizo que varias personas pusieran su vida en peligro, como lo fue el señor Pedro Martínez Fuentes. Yo corrí peligro bastante, me vinieron a buscar aquí en mi casa. Y luego una vez allá en la finca, y luego otra vez que venía de Jalapa, también me siguieron. Hay una vez acá en Álamo también,
Nada más que porque yo tenía un sobrino que estaba luchando conmigo y por eso fue que no me mató. Pero este que venía era pistolero a sueldo y vendía por mí, porque me dio una nalgada, así, me pegó por detrás. Y me preguntó que si yo era Pedro, le dije que sí. Y ya me dijo. ¿Qué le dijo? Dijo que, cuídate, dice, porque va a venir otro, dice, yo no te voy a matar, dice. Pero van a mandar a otro, y ya se te va a matar. Cuídate, dice. Es lo único que me dijo. Líder de atención médica. Era costumbre de la época que los partos lo atendieran mujeres que la comunidad tenía en gran honra y estima, y puesto que la falta de médicos era evidente, también se convirtieron en las guías médicas de los habitantes a quienes recetaban, inyectaban y alojaban. Pero ese era un oficio que no a todas se les daba, pues requería de pericia, habilidad. Sin embargo, en Pueblo Nuevo, por medio de la señora María Consuelo Saucedo Rangel, conocida cariñosamente como Doña Chelo, quien fue columna en atención no solo del ejido, sino más bien de la cabecera municipal, así como de varias comunidades aledañas, pues por sus 25 años los atendió. Con un récord de ningún niño ni paciente muerto, es todo un honor escuchar su testimonio. ¿Usted era la médica del pueblo? Pues fíjese con decirle que no había ni quien inyectar aquí cuando yo llegué. ¿Y usted? Tenían que venir de Álamo a inyectar a las personas aquí si no podían ir. ¿Y la atención de los partos? ¿Usted era la mera, mera buena? Pues yo, gracias a Dios, trabajé 25 años. Y gracias a Dios, con mi frente levantada, ninguna enferma, ningún niño se me murió. Varios. Me tocó todavía atender una nieta de ombligo. Misiones culturales. En el recién fundado ejido faltaban muchas cosas por hacer, y lo más duro es que la mayoría no tenía acceso a algún tipo de capacitación o estudio, por lo que la mayoría se dedicaba al cultivo del maíz, y había pocas oportunidades de salir adelante, hasta que llegó por los años de 1960 un programa adherido a la SEP, conocido como Misiones Culturales, abriéndose con ello el Centro de Misiones Culturales Rural número 75, donde alfabetizaban a los adultos y les enseñaban diferentes clases de oficios, a fin de incentivar al desarrollo económico y social, con lo que se logró que el ejido contara con nuevas herramientas, que fueron fundamentales para el progreso de Pueblo Nuevo. Se les enseñó a injertar lo de las abejas, enfermería, música, deporte, danzas. Pues la misión cultural traía muchos oficios: albañilería, carpintería, música. Principalmente yo agarré la música para aprender la nota, porque yo tocaba líricamente. La misión cultural, con la juventud de ese tiempo, Juventino Cruz y Moy, muchos, se hizo la cancha. Se hizo el campo de fútbol, ahí donde está el auditorio, ahí nos hicieron el edificio de madera, ahí estaban los departamentos, recámaras y salones de clase y todo. Construcción del bulevar. Hoy mucha gente transita diario por el bulevar Raimundo Martínez, entrada y arteria principal del ejido, con sus monumentales y gloriosos arcos de ladrillo, pero pocos saben del esfuerzo y organización que les costó a los ejidatarios, pues lo que empezó como una idea y un sueño, cuando fue expuesto en una reunión ejidal, todos los ejidatarios se sumaron en trabajar primero en la construcción del drenaje y después en el colar de las primeras placas de concreto hidráulico. Pero antes de eso, de iniciar el bulevar, tenía que tener los servicios del drenaje.
También ese drenaje fue obra de todos los ejidatarios. Va Manuel Mares y me dice, ya siendo yo comisariado, y me dice, oye, joven, fíjate que tengo un problema. Le digo, ¿de qué se trata? Pues mira, dice, es que yo estoy trabajando en la carretera y la compañía se va. Entonces, yo me van a quedar a deber. Entonces yo tengo una idea. Vamos a ver, ¿por qué no empezamos el drenaje? Le digo, mira, para el drenaje se necesita dinero y nosotros no tenemos dinero. Pues mira, yo, ¿cómo ves? Yo empiezo los trabajos porque ellos me pagan con máquinas. No me van a pagar con dinero. Prefiero que me deba el ejido a que me deba la compañía o que se vaya la compañía sin pagarme. Entonces le digo, mira, déjame hablar, voy a hacer una reunión, una extraordinaria, una asamblea extraordinaria y ya platicamos. Y ya tú le expresas a la gente, les haces ver el motivo por el cual. Y sí, en ese tiempo pues todavía estaba el compañero Félix Estrada, compañeros viejos, había muchos compañeros viejos todavía que ya, pues ya se fueron, ¿verdad? Se adelantaron. Y nos organizamos y empezamos. También, yo era tesorero cuando empezamos, que era, según eso, era un sueño guajiro, porque a un ejidatario le surgió la idea y decía, cuando estaba empedrado, decía, qué bonito se vería nuestro ejido con un bolívar. Entonces nos sembró la inquietud y empezamos a trabajar para ello. Nos unimos todo el ejido, acordamos en una asamblea de ejidatarios la posible construcción del bulevar e inmediatamente empezamos a cooperar. Empezamos que una cooperación, que la segunda cooperación, la tercera cooperación y no nos alcanzaba, y hasta una cooperación extra que se le llamó, porque creo que sepan que hasta por árbol nos echamos la cooperación. Posteriormente se empezaron las primeras placas, todo esto fue con recurso propio. Nos faltaba una parte y en el periodo del señor Pepe Faisal, él fue el que nos ayudó para terminar en la primera etapa lo que es el bulevar. Estamos hablando de una aproximación de 500 metros. Por ahí alguien dijo, ¿por qué no le entramos? Pudimos hacer el drenaje, ¿por qué no vamos a poder hacer el bulevar? Aunque sea nomás por un lado. Y bueno, pues si gustan, pues lo empezamos y que nos organizamos de nuevo y platicamos y que empezamos con las cooperachas. En ese tiempo había dinero porque la naranja tenía buen precio. En aquellos años, pues las juntas de mejoras, así se trabajaba con juntas de mejoras. Y nos entrevistamos con él y nos dijo, vamos, vayan a ver al gobe. En ese tiempo era Dante Delgado, el gobernador. Y fuimos, hablamos con él y anduvimos para que nos diera cemento, para que nos ayudaran. No había ese ramo 033 que después vino. Logramos hacer la primera parte. Ya cuando veníamos de regreso, ya que eran 3-4 cooperaciones y que fuera más alta, y ya la gente ya nos hizo y nos estancamos. Nos hicieron falta 70 o 72 placas. Y Pepe nos dijo que se quería lanzar para presidente. Pues mira, que empezamos a trabajar con Pepe, pero la condición que yo le puse a Pepe era que si él lograba quedar como presidente, que nos terminara el bulevar, las 70 o 72 placas que nos faltaban. Y él me prometió que sí. Cuna de presidentes municipales. La visión de los fundadores del ejido los llevó a involucrarse en la política del municipio, por lo que muchos de los primeros presidentes del municipio fueron oriundos del ejido de Pueblo Nuevo, como Raimundo Martínez, quien presidió el municipio en el periodo de 1937-1939. Pánfilo García Moreno fue también presidente municipal en el periodo de 1961-1964. Félix Estrada García, quien gobernó en el periodo de 1976-1979.
Ha habido mucha historia anteriormente, de aquí salían los presidentes municipales. Tenemos en la historia a don Félix Estrada García, a Páfilo García, don Pablo García, que ellos pues formaban parte de la política de nuestro municipio. Pero la verdadera historia de Pueblo Nuevo la conocemos los que somos de aquí, y como tú lo mencionas, tenemos un gran reto al estar al frente del Comisariado de Vigilancia. Carretera Álamo Tihuatlán y Puente Jolopo. Desde esa trinchera política y con la visión que los caracterizó, es como logran grandes obras y avances que, de no haberlos hecho en aquel tiempo, todo el municipio estaría lejos de lo que hoy es, pues fueron los presidentes municipales salidos del ejido, como lo fue don Félix Estrada, quien gestionó la construcción del puente José López Portillo y la carretera federal Álamo Tihuatlán. Mi marido, don Félix Estrada, aquí 3 veces fue comisariado ejidal. Fue presidente del patronato pro carretera Álamo Tihuatlán. Fue el promotor para la construcción del puente López Portillo. Con Jonás Pita y otras personas de Álamo fueron a entrevistar al presidente, que entonces era Luis Echeverría, a México. Ellos consiguieron esa obra. Se construye el COBAEP 05. El 30 de julio de 1988 se crea por medio del decreto expedido por el Ejecutivo Estatal el COBAEP 05. Un año después, en 1989, surge en el ejido Pueblo Nuevo el plantel 05 con el nombre de General Guillermo Vélez Castillo. Todo esto fue posible por gestiones de las maestras María del Pilar Guerrero Cano, Febe Cruz Vicencio, ante el ejido de Pueblo Nuevo, que con buenos ojos y sobre todo con mucho entusiasmo apoyaron para que formara lo que hoy es uno de los más grandes colegios de bachilleres de todo el estado de Veracruz. Y se me ocurre la idea de decirle: oye, Félix, tú siempre has querido que tu hermano sea comisariado. Sí, hombre, es que mi hermano dice que él no se quiere morir sin ser comisariado. Te voy a dar una idea. Vamos a hacer esto, Lu. Dile que convenza a Johnny. Johnny Estrada es su hijo. Le pusimos Johnny porque también se llama Juan y siempre lo distinguimos por Johnny. Dile a Johnny, o dile a Juan, que convenza a Johnny para que nos venda 3 hectáreas allí, que tenía hasta acá pegado donde está Mario Eugenio, todo eso, era de él. Y si nos vende esas 3 hectáreas para el COBA, pues yo me encargo de que se vaya de baile, que sea comisariado, y así yo hablo con la gente, hablamos con la gente y le decimos que él ayudó para esto y para lo otro. Pues mira, llegamos de Jalapa como a las 5 de la mañana y directito nos fuimos a ver a Johnny para lo del solar, porque Félix era así, era muy activo y era inquieto. Y nos fuimos a verlo, oye, pero Johnny es tarde. No, vamos, que le caemos con la noticia de que, pues que si él nos vendía allí las 3 hectáreas, que su papá iba a ser comisariado. Y pues yo creo que también él, como buen hijo, como hijo, ¿no?, también ha de haber querido, su papá, era su deseo de su papá. De igual manera, en el año de 1990, se establece el COBAEP 05. Nosotros como ejidatarios pusimos una cantidad para la construcción, y también nos unimos a la inquietud y a los trabajos de la directiva del COBAEP en ese entonces, para visitar a varios ejidos, ya que ellos iban a ser beneficiados. Digamos, aquí este ejido tiene lo que otros ejidos no han donado. Aquí ya tenemos, digamos, el COBAEP. El ejido compró ese terreno para que se hiciera el COBAEP. Pozo Milagroso. Pueblo Nuevo es un lugar con gente apegada a sus ideas religiosas, por lo que existe en la historia del ejido una historia de milagro que dio auge en ese tiempo a visitas turísticas de distintos lugares del país para venir y bañarse en el Pozo de los Milagros. Agua que aseguraban curaba a quien se bañaba en él, y que todavía existen los vestigios del famoso Pozo de los Milagros.
he escuchado la historia de un pozo milagroso, platíquenos. Ah, bueno, ese pozo, digamos, pues empezó con una señora, digamos, que estaba muy enferma, que se fue a bañar allí y pues ahora sí que se recuperó. Y esa señora empezó, digamos, a invitar a otras personas, una señora que se llamaba Doña Cata. También esas dos personas fueron las que empezaron, digamos, a ir, digamos, a ese pocito milagroso. Doña Cata dijo que ella en un sueño había soñado que estaba un pocito milagroso, que lo buscaran. Y ella, digamos, con Doña Aurora, lo buscaron y lo encontraron. ¿Y ahí iba mucha gente? Sí, iba mucha gente porque hasta hicieron, digamos, allí unas casitas para los enfermos que no se podían regresar, ahí se estaban hasta que se dieran unos cuantos baños, se recuperaban y se iban, sí. ¿Nada más gente de Pueblo Nuevo iba ahí? No, venían muchos autobuses, venían en carros, en camionetas, gentes de fuera. Reloj de antes y ahora. Cuando uno llega a lo que es el centro del ejido, no pasa desapercibido el tradicional reloj, monumental ubicado al centro del parque. Desde entonces y por muchos años consecutivos dio la hora con campanas y melodías a los habitantes del ejido y que sus campanas se podían oír en el centro de la cabecera y algunas comunidades aledañas. La máquina original se descompuso y fue en el año 2018 bajo la administración del comisariado ejidal Francisco Tolentino que la asamblea adquiere otro reloj nuevo, por lo que hoy en día sigue dando la hora de forma puntual. Un hijo de un ejidatario, digamos, que se llama Miguel Martínez, es ingeniero, ese fue el que empezó a hacer la obra, digamos, con fondo y ayuda de los ejidatarios. Adquirimos un nuevo reloj musical monumental, este ya está funcionando. La torre tiene más de 36 años de construcción, le inyectamos recurso ejidal. Ya contamos con un nuevo reloj que está llevando a cabo la hora exacta y que cuenta con melodías para el gusto de la gente. Hoy el municipio tiene sembradas más de 60.000 hectáreas de cítricos y es conocido como la capital mundial de la naranja, por lo que se produce mucha y de muy buena calidad. Pero eso tuvo un inicio y fue elegido Pueblo Nuevo, el precursor de lo que hoy es Álamo en lo que respecta al cultivo de cítricos. Pues en el año de 1946 se sembraron las primeras plantas de naranja, traídas desde Nuevo León. Pocos sabían aquellos innovadores, agricultores, lo que estaban empezando a sembrar y las fronteras que se cruzarían. Pues hoy es motor económico municipal. Esta es la historia. Pueblo Nuevo fue el primer ejido que hacen las primeras plantaciones de naranja, allá por el año de 1946. La planta de naranjo fue traída de Montemorelos, Nuevo León. Cuando llegamos ya mi padre aquí tenía mucho tiempo de trabajar la citricultura. Pero él llegó comprando naranja. Se dio cuenta que aquí había muy pocos ejidatarios que tenían naranja. Se trajeron nada más 1,000 plantas. 1,000 plantas, estamos hablando que sembraron una aproximación entre 5 hectáreas y media. Sí, porque en aquellos tiempos, hoy en día el sembrar es diferente, hay diferentes formas, pero en aquel tiempo 220 matas por hectárea. De ahí empezó a crecer. ¿Cómo empezó a crecer? Era negocio y entonces el ganadero veía, oye, él tiene 8 hectáreas y pues mira, ya trae una camionetita y yo tengo 200 hectáreas y no puedo.
pues es más negocio la silvicultura. Entonces empezó todos los ganaderos, bueno, muchos ganaderos empezaron a meter cíclicos, ¿sí? De tal manera que empezó a crecer de esa manera esto. El señor don Pablo García fue de los primeros que empezó a hacer los primeros viveros aquí en Pueblo Nuevo. Los compañeros que sembraron estas plantas fueron el señor Pablo García, don Juan Estrada García, don Ausencio Juárez Ruiz y don Celestino Cruz Juárez. Hoy Pueblo Nuevo cuenta con 902 hectáreas en total, 176 hectáreas de zona urbana ejidal, más de 2.500 solares, un panteón, un pozo de agua de la CAEP, donde Pueblo Nuevo es el suministrador del agua potable de la cabecera municipal, un centro de salud, un centro de capacitación para docentes llamado Centro Repsamen, un COBAEP 05, una pista para fumigación aérea. Un campo de fútbol. Una cancha de fútbol rápido. El famoso Parque del Reloj, que está en obra de modernización y que contará con cancha de básquetbol, área de patinaje, cancha de fútbol, área de juegos infantiles y teatro del pueblo. Una casa de viticultor. Un auditorio de usos múltiples. Y un taller de repostería. Y me da mucho gusto ser partícipe del progreso de mi ejido. Ver mis hijos, que les corté el ombligo, son unos padres de familia, son unos jóvenes, digamos, serviciales. Me da mucho gusto. El amor al ejido se cultiva. Un día en el camino te cruzaste por mi vida. Pueblo Nuevo, bendita tierra, de gente trabajadora, de inconmensurable riqueza histórica. Por todo esto y más, Pueblo Nuevo es uno de los ejidos más importantes del municipio de Álamo Temapache y que actualmente sigue los pasos de sus fundadores, con gente trabajadora, cálida, entusiasta, amable, alegre y con gran calidad humana, que mira con aprecio los logros alcanzados a sus 83 años de fundación.